Febrero 17. Rodeados de ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Lectura adicional recomendada. Segundo de Reyes 6:8-19. Aunque los fieles están expuestos a numerosos peligros, pueden tener la tranquilidad de que Dios es el guardián fiel de sus vidas. El poder de Dios ya bastaría por sí solo, pero apiadándose de nuestra debilidad, utiliza a los ángeles como espíritus ministradores para protegernos. Saber que Dios cuenta con innumerables legiones de ángeles dispuestos a servirnos tan a menudo como Él lo desee contribuye a reforzar nuestra fe. Y, lo que es más, los ángeles que reciben el apelativo de principados y potestades tienen el firme propósito de proteger nuestra vida en todo momento porque saben que es el deber que se les ha confiado. Ciertamente, Dios amuralla su iglesia y la protege con toda clase de fortificaciones. Sin embargo, adaptándose al alcance y la profundidad de nuestras imperfecciones, utiliza la obra de sus ángeles con el propósito de mostrarnos su capacidad para ayudarnos. Y lo que es más, lo que dice el salmista acerca de un ángel es aplicable a todos los demás, puesto que son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. La Escritura nos enseña en otros pasajes que, cuando quiera que le plazca y lo considere beneficioso para nosotros, Dios nombra a muchos ángeles para que cuiden de su pueblo. Segundo Reyes 6:15, Salmo 41:11. Con independencia, pues, del número de enemigos que nos asedien y de los peligros que nos rodeen, los ángeles de Dios, que están dotados de un poder invencible, velan por nosotros constantemente y acampan a nuestro alrededor para librarnos de todo mal. Meditación. ¿Cuán a menudo nos olvidamos de los ejércitos de Dios que nos rodean para protegernos? ¿De qué manera puede cambiar esto la forma en que afrontamos cada día? Pide a Dios que te abra los ojos para que veas esta bendición y agradécesela. Febrero 17. No temas tu debilidad. Dios te dará toda la fuerza que necesitas. Teme aquellos momentos en los que piensas que eres fuerte por ti mismo. Admítelo, no te gusta ser débil. No es divertido ser el último que eligen para jugar en un equipo. Es vergonzoso que te hagan preguntas para las cuales no tienes respuestas. Es frustrante no poder descifrar las instrucciones para armar el mueble que acabas de comprar. Es humillante fracasar en una tarea, dejar caer la pelota o hacer una promesa y no ser capaz de cumplirla. No nos gusta perdernos o olvidar un número telefónico. Odiamos esos momentos en los que nos sentimos incapaces. No nos gusta ser confundidos o no conocer ciertas cosas. Codiciamos los músculos y los cerebros de otras personas. Todos odiamos sentir temor y deseamos tener más valor. En comparación con los héroes de la fe, parecemos insignificantes. Al lado de los logros de los demás, nos preguntamos si hemos realizado algo de valor. No nos gusta enfrentar la realidad de que todos somos débiles de una u otra forma. Esa es la condición universal de la humanidad. En un mundo solitario en el que debes encontrar tu propio camino y construir tu propia vida, es lógico temer ser débil. En un mundo en el que
que solo tienes tu mente, tu desempeño y tus logros. La debilidad es algo de lo que nos arrepentimos. En un mundo en el que no tienes a quien acudir por fortaleza y donde pocos te aceptan cuando la tienes. La debilidad es algo que debe evitarse. En realidad, lo que necesitas evitar es tu ilusión de fortaleza. Esas afirmaciones de fortaleza independiente son mucho más peligrosas. ¿Estás confundido? La verdad es que todos somos débiles. Somos débiles en sabiduría, en fortaleza y en justicia. El pecado ha debilitado nuestras manos y corazones. Nos ha dejado cojos en muchos sentidos. Pero la gracia de Dios hace que la debilidad sea algo que ya no debemos temer. El Dios de gracia que te llama a vivir para Él te bendice con toda la fuerza que necesitas para realizar lo que Él te ha llamado a hacer. La mejor forma de obtener esta fuerza es admitiendo cuán poca fuerza tienes. La gracia me libera de la pena tan inmensa que produce no poder confiar en mí mismo, porque ella me conecta con aquel que es digno de mi confianza y que me capacita con todo lo que necesito. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Salmo 20, 7 al 8. Para profundizar y ser alentado, Salmo 20.